tus hijos se comerán en el hambre. Déjame intentarlo, ¿ok? No vas a bañar, ni se te cuide. Yo te sé comida. Gracias.
su buena obra, ¿verdad que es lo verdad que sí?
que en realidad me ha salido todo un chico. También he vivido sin todos un pájaro. Gracias a lo que soy. ¿Dónde vives? Vivo más allá de los jardines de Kensington, tras la venta. Después de la hora del cierre. ¿Qué es un tiempo tan raro? No, no lo es. Justo allí se encuentra el país de nunca más. ¿Tu madre vive allí? No tengo madre. ¿Cuántos años tienes, Pete? No lo sé. Nadie lo sabe.
cinco sillas colchón y sacaponchos, yo mismo, muchacho, muy discreto. No, ahora no. No es más que uno y quien va a atrapar a los suyos. Dispensiones a los malos. Pobres desacelerados. ¿Dónde tienen el dedo? Soportando el dolor de esta implacable tempestad. Mucho hay que ver en vuestras cabezas medidos, vuestros miembros cubiertos de andrajos y extenuados por el hambre. No hay que disparar sobre la necesidad. Hasta el más miserable mendigo goza de alguna cosa superflua en medio de la pobreza. Si al hombre no le concedéis más que lo estrictamente necesario, su vida no será tan poco como la de las bestias. ¡Qué mierda! ¡Ante segundo nos va a impartirme! Thank you.
chicos con tú y los arrastran hasta el fondo. ¡A las chicas como yo! ¡Salvadme! Wendy, este sitio se llama el Peñasco del Abandonado. Dicen que cuando un capitán quiere deshacerse de alguno de sus marineros, lo abandona en este lugar. Llegan a un río.
Thank you.
marihuana. Si han ganado los niños, se pondrán a tocar el tantán. Es el suicidado de hoy. ¡El tantán! Ya no podréis ningún pedido. Adiós. Thank you.
que ya no están con nosotros. Sí.
no comprende cómo esta mujer puede sentir cariño por esos monstruos. Esa mujer no tiene el género que hay que tener. Me encantaría decir cosas agradabilísimas de ti, pero la desprecio por mí. Todo esto nos pasa por tener una perra por mi vida. Además, yo también soy una mujer casada y no me parece muy digno que tu marido vaya a trabajar en la casita del perro. ¿Qué haces esos chicos corriendo, Victoria? Incluso recibimos invitaciones de la alta sociedad. Todas añaden: no deje de venir en la perrería. ¡Wendy! Y pensar que tengo un patrón que ha cambiado el puesto con el perro. Son arremolimientos, Luis. Qué pena da usted, señora. Ese hombre tiene que hacerlo todo en exceso. Qué hombre tan simple. Podría volver a pasar por un chiquillo. ¡Valiente Quijotazo! ¡Ese es el lugar que le corresponde! ¿Sabrá, señora, que hoy hemos salido en los periódicos? ¡No! ¡Sí! ¡El primer portal! Señora, ahí llega el señor. Sí. Buenos días. También. ¿Qué tal día has tenido, George? Nunca he oído menos de 100 personas corriendo junto al carro y peleando. Y por la masa por la bolsa, los corredores salen a jalear con él. Estoy orgullosa de ti, George. Y hoy he salido en los diarios. ¿Puede ser? Nada, Emi. No seríamos tan famosos si nuestros hijos no hubiesen de estar aquí. George, ¿estás seguro de que no estás disfrutando con todo esto? ¿Disfrutando? ¡Mira el desamor! ¡Vivir en la caseta del perro! ¿Disfrutas con él? No soy yo, no soy yo que necesitas hecho con los hijos, no, nunca. Ahora estoy cansado, ya. Y cierra la ventana, por favor, hay movimiento. ¡Vamos! ¡Nunca me dirás nada de eso! ¡La ventana!
todos al orfanato. No encontraremos sitios para ellos. Sí, les enviaremos a la escuela. Sí, sí. Ya les estoy viendo dentro de unos años. Ustedes dos se irán a los orfanatos con cartera y pañales. Y usted se casará con una vieja de la naturaleza y se convertirá en ministro. Usted tiene cara de maquinista. A ti, güey, te buscaremos un marido en cuanto regreses. Y quien te convertirá en un hombre respetable como tu padre. Y a ti, güey. ¿Por qué venir hasta el sol? Se olvida cómo se hace. ¿Por qué se les olvida? Porque ya no son alegres.